Dice así la palabra de Dios en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Por ejemplo, Padre, te alabamos, te damos gracias infinitas por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú prepares los corazones que van, los que van a escuchar, y que a mí me esconda con tus defectos detrás de tu luz para poder exponerte. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, en el capítulo 4, antes de comenzar su ministerio, Jesucristo pasa por una situación que definitivamente no era necesaria en su vida. Dios hecho hombre perfecto, sin sangre pecaminosa, no tenía que ser tentado para nada. Es más, no valía ninguna tentación. Sin embargo, nos dice la Escritura que el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Déjenme decirle algo muy importante. Lo primero que vamos a ver acerca de las tentaciones, de lo que nos enseña el Señor Jesucristo, del propósito que tiene con esta porción la palabra de Dios, es enseñarnos a nosotros la realidad de las tentaciones. La realidad de las tentaciones. Todos los seres humanos van a ser tentados. ¿Pero saben por qué van a ser tentados? Porque pueden pecar. Jesucristo no podía pecar. Sin embargo, el Espíritu lo lleva al desierto. A ustedes cuando sean tentados, a nosotros cuando seamos tentados, no va a ser el Espíritu el que nos lleve al lugar de la tentación. ¿Está claro? Nosotros no somos llevados por Dios, por el Espíritu Santo, por el Hijo, por ninguna parte de la Trinidad, a ser pecado, a ser tentado. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Pero la realidad es que todos vamos a ser tentados una y otra vez, cientos de veces, miles de veces durante toda nuestra vida, para que pequemos, es cierta. Vamos a ser tentados, pero primero tenemos que ver por qué es una realidad la tentación. ¿Por qué es una realidad la tentación en nuestra vida? Jesucristo fue tentado para que nosotros supiéramos de la realidad de la tentación. ¿Saben lo que está haciendo Jesús? El Señor Jesucristo está diciendo: yo no los engaño. Los que me sigan a mí, los que digan, toda la humanidad va a ser tentada. Déjenme explicarle algo también. No importa que usted sea cristiano o no sea cristiano, usted va a ser tentado. Lo que para usted la tentación, si no tiene a Cristo, es una oportunidad tremenda de gozarse y de disfrutar del pecado. ¿Verdad? Para el que no es cristiano, en la tentación es lo que viene del enemigo, lo que viene de Satanás, lo que el enemigo provoca en nosotros para hacernos caer y apartarnos de Dios. Y nosotros no lo queremos, el cristiano no lo quiere, pero también va a ser tentado una y otra vez. Jesucristo no le hacía falta ser tentado, no había manera de que cayera. Jesucristo lo hace, lo permite Dios para que nosotros aprendamos, en primer lugar, que la realidad de las tentaciones es algo que nosotros tenemos que reconocer y aceptar. Vamos a ser tentados una y otra vez, pero vamos a dejar claro un concepto. Mil tentaciones no hacen un solo pecado. O sea, nosotros no somos juzgados por las tentaciones, nosotros somos juzgados por el pecado. Pero lo primero que vamos a ver en la realidad de las tentaciones es el origen de las tentaciones. ¿De dónde vienen esas tentaciones? Como les decía, dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros no vamos a ser llevados por el Espíritu al desierto porque no hace falta. Nosotros somos pecadores, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, y en nosotros sí va a funcionar
que seamos pecados, que seamos tentados. La tentación muchas veces nos va a llevar a nosotros a caer y pecar. Satanás lo sabe, pero el origen está en nosotros mismos. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra carne nos lleva a pecado. Nosotros heredamos eso de Adán y nosotros estamos viviendo en una condición que algunas tentaciones van a dar al traste con nuestra conducta y vamos a caer en pecado. ¿Ok? En primer lugar, hay que estar claro que nosotros somos el origen de las tentaciones. Miren, Satanás no podía coger a Jesucristo y llevarlo a esa situación para que pecara, porque Satanás sabía que Jesucristo era perfecto. Pero quería, Jesucristo lo permitió para que nosotros viéramos que íbamos a pasar por lo mismo, bueno, ni remotamente por lo mismo que pasó el Señor Jesucristo, porque como vamos a ver estas tentaciones, difícilmente llegan a nuestra vida. Las tentaciones por las que pasó Jesús no van a llegar a nuestra vida por lo intenso de las tentaciones. Jesucristo fue tentado al límite con cosas que nosotros no vamos a poder ser tentados. Y lo vamos a ver en su momento. Ahora, nosotros somos la causa de la tentación. Si nosotros no pecáramos, si nosotros no tuviéramos la condición pecaminosa, la naturaleza pecaminosa de nosotros, Satanás no se atrevía. Sencillamente no perdía su tiempo. Sencillamente lo que está pasando en el Señor Jesucristo es preparado por Dios para que nosotros veamos cómo nosotros vamos a ser tentados. Satanás nos tienta a nosotros porque sabe que somos pecadores. Él lo sabe todo. Y vamos a ver cuánto sabe de nosotros cuando lleguemos a ese punto. Porque estamos viendo solamente el origen de la tentación. El origen de la tentación somos nosotros. Nosotros somos los que por nuestra naturaleza somos proclives a caer cuando somos tentados. Pero no todo está perdido. Hay solución, no se preocupen. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la tentación? ¿De dónde vienen estas tentaciones? Hay un versículo allá en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16. Por cierto, si usted no está claro en cuanto a la realidad de que usted va a ser pecado, el Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Recuerden ustedes cuando les dijo, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Nosotros tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Estamos en la carne, pero tenemos el espíritu de Dios. Esos son los cristianos, ¿verdad? Pero estamos en la carne. Pero dice el Señor, pero la carne es débil. Vamos a ser tentados porque estamos viviendo en debilidad. Estamos en carne, estamos en un cuerpo mortal, un cuerpo con naturaleza pecaminosa. O sea, somos nosotros el origen, ¿verdad? Somos nosotros el origen, pero hay que determinar, hermano. Y Jesucristo, cuando pasó por lo que pasó, cuando el Espíritu lo lleva para ser tentado, Él tiene en mente que nosotros, al reconocer la realidad de las tentaciones, reconozcamos también de dónde vienen las tentaciones. ¿Cómo es que el ser humano procede a permitir ser tentado en su vida? Bueno, hay varias razones. Como les decía, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, se nos hace un resumen a nosotros de la fuente de las tentaciones. Dice allí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí están resumidas las fuentes fundamentales de nuestras tentaciones. En Santiago 1, los versículos del 12 al 15, la Biblia nos enseña cómo es que el ser humano entra en el pecado a través de las tentaciones. Nadie peca sin ser tentado. Se puede ser tentado y no pecar, pero no se puede pecar sin haber pasado por la tentación. Muy importante, ¿ok? Son dos etapas diferentes en nuestra relación espiritual. Ahí en Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, a ustedes a ninguno el Espíritu lo va a llevar a ser tentado. El Espíritu de Dios es Dios. Y nadie puede ser tentado por Dios porque Dios no tenta a nadie. Dice la Escritura, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y eso es lo que trata de resumir ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? No le eche la culpa a nadie. Es su propia naturaleza la que es proclive a ir detrás de aquello que es una tentación y que nos puede llevar al pecado. Y dice la Escritura también en Santiago 1. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, nuestro deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
¿Okay? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura. Ahora, vamos a ver esto con detalles. Cuando vemos aquí las tentaciones de Jesucristo, vemos por ejemplo los versículos. El versículo 2 dice que después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, lo primero que vemos ahí es que el Espíritu lo llevó a los cielos y lo puso en una condición por la que nosotros no vamos a pasar nunca, porque no puede resistirlo el ser humano. 40 días y 40 noches ayunando sin tomar ni comer. El ayuno este era sin tomar ni comer. No lo resiste el ser humano. De manera que nadie va a pasar por eso, porque Jesucristo está sufriendo al límite. Por cierto, cuando hablamos de los sufrimientos de Jesucristo, todo el mundo se acuerda de la cruz. No. La cruz fue el colofón de los sufrimientos para pagar por nuestros pecados. Pero él sufrió durante toda su vida. El hecho de ser perfecto, de saber que no va a pecar, y ir al desierto y llevarlo al Espíritu al desierto para que sea tentado, es un sufrimiento para el Señor. De hecho, Cristo hombre tuvo hambre. Y debe haber sido un hambre terrible cuando estuvo 40 días y 40 noches sin probar bocado ni tomar nada. El ser humano no puede. Yo a las 2 horas ya exploté. Yo no sé usted, a las 2 horas sin haber comido, ya no hay quien se me acerque. ¿Ok? Y déjenme decirle algo, yo pasé mucha hambre. Yo no sé ustedes, pero yo pasé mucha hambre. ¿Okay? Y el hambre tiene, como dice el refrán popular, tiene cara de perro. Tiene cara de perro. Y de ahí me quedó un mal carácter cuando no como, que eso es terrible. ¿Ok? Hermano, la primera tentación que tiene el Señor Jesucristo es los deseos de la carne. Que nos explica ya en primera de Juan, el apóstol Juan, los deseos de la carne. Déjenme explicarlo de manera diferente. Los deseos de la carne. La segunda fuente es el orgullo de la vida. Y la tercera, el deseo de los ojos. Pero para que se entienda mejor, se lo voy a traducir en otras palabras también en panes. Los deseos de la carne son lo que necesitamos. Los deseos de la carne no todos son pecaminosos. Los deseos de la carne son puestos ahí por Dios. Fíjense, los deseos de la carne hay que interpretarlo como lo que necesitamos. Yo necesito comer, yo necesito tener ropa, yo necesito tener techo, yo necesito hasta las relaciones sexuales, deseos sexuales normales. Yo recuerdo una señora que se fue un día en la iglesia y dijo, no, porque el deseo sexual es satánico. No, eso lo puso Dios ahí. Ahora, ¿cómo es que esos deseos se convierten en pecado? Cuando nosotros queremos lo que no necesitamos. Todas las necesidades nuestras puestas en perspectiva se pueden cumplir sin llegar a ser un pecado. Pero cuando una necesidad se convierte en una tentación porque queremos más de lo que necesitamos, entonces cuando viene el problema. Si tenemos nuestro sexo con nuestra esposa porque eso es lo que Dios manda y queremos más, entonces llegamos al pecado. La tentación de querer más. Si queremos comida, pero queremos más de lo que nosotros debemos comer, es pecado. Entonces nos ponemos así. Si nosotros tenemos techo, pero queremos cada vez un mejor techo, por sin necesitarlo, entonces caemos en problemas. Los deseos de la carne son puestos por Dios ahí, pero mal usados, queriendo tener lo que no necesitamos, entonces se convierten en una tentación. Y caemos en el pecado. A veces nosotros nos volvemos locos. Tenemos todo lo que necesitamos. Es la Escritura que con techo y comida no hace falta nada más. Pero queremos la última tecnología. Queremos, si el televisor es plano, lo queremos otro que salió que es más plano todavía. Y así nos volvemos locos detrás de las cosas. Y queremos comprar lo que no tiene. Para comprarlo hay que trabajar. Hay que decirle a Dios a un lado, como le dieron el tomar. Señor, espérate, que yo tengo que dedicarme a eso, yo tengo que idolatrar las cosas que están vendiendo porque yo tengo que comprarlas. Una señora me decía en la iglesia, allá en Calle Hueso, no, este país lo echa a perder a uno, porque uno va a la tienda y hay de todo. No, uno va a la tienda y lo hay de todo, pero los deseos de la carne que tú tienes que llenar son tus necesidades. Si tú te quieres comprar todo lo que hay en la tienda, entonces eres tentado y eso te trae al pecado. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se manejan los deseos de la carne? Los deseos de la carne son lo que el Señor Jesucristo necesitaba comer, porque era también hombre 100%. Pero cuando llegó a un extremo que no pudo comer por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces necesitaba llenar esa necesidad.
Cuando nosotros tenemos un hambre excesivo, hermano, si hay que robar, robamos. Cuando nosotros vamos, caemos en el pecado. Cuando nosotros queremos comer, a veces no es que necesitamos comer y no tenemos la comida. A veces tenemos la comida, pero queremos más. Queremos más comida o diferente comida o la que me gusta aunque me haga daño y no es la que necesitamos. Y eso nos trae a tentación y después a pecado. O sea, las necesidades nuestras propias que Dios puso en nosotros pueden ser, si no las usamos correctamente, una tentación para nosotros caer en pecado. ¿Cuántas veces hemos sido tentados? Porque vemos alguna comida, vemos una ropa, vemos algo y la quiero tener a toda costa y esa tentación nos lleva entonces a hacer algo que es pecado delante de nosotros. En primer lugar, la tentación viene, la primera que vemos ahí, que de parte de la que recibe el Señor Jesucristo, es por los deseos de la carne. Dice, y vino el tentador, que eso lo vamos a ver al final, y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Con 40 días y 40 noches sin comer, las piedras no. Él las mata, las hago carne de fuego. Si yo fuera Cristo, con el poder de él, de las matas hacía carne de fuego. De las piedras, pan no. Carne de fuego hacía yo de frijoles, con ese poder, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a pasar? Pero el Señor Jesucristo pasó por esa tentación al extremo para que nosotros viéramos que vamos a ser tentados. Hay que tener cuidado con los deseos de la carne. Los deseos de la carne son propios, son los deseos del cuerpo. El querer tener ropa, comida, es normal, en su perspectiva, en su lugar, no exagerado. Porque cuando queremos tener más de lo que necesitamos, entonces podemos caer en tentación y por tanto en pecado. Los lazos, ya, donde llega la Navidad, donde llega toda esta época, entonces empieza la vendedera y queremos comprar y comprar y comprar, y ahí vienen los lazos. Ya. Y caemos en el pecado, o de la gula, o de querer comprar sin tener dinero para comprar y caer en descrédito. Ahí viene todo eso, que ya es pecado, pero vino por deseo de la carne, que fueron mal interpretados, mal usados, que son normales en nuestro pueblo. ¿Okay? En primer lugar, hermano, fue tentado por los deseos de la carne. Después vamos a ver con detenimiento el resto de la tentación. En segundo lugar, fue tentado con el orgullo de la vida. Dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en tierra. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es la segunda tentación, que es el orgullo de la vida. Jesucristo tenía poder. Jesucristo podía hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Las puede hacer, tiene todo poder. Pero a veces nosotros, que nosotros tenemos un orgullo en la vida que es normal, hay cosas que nosotros podemos hacer. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes puede operar? ¿Se atreve a coger un bisturí y abrir la barriga a alguien? Hay cosas que unos pueden hacer y otros no pueden hacer, ¿verdad? Eso es un orgullo normal de la vida. Cosas que unos pueden hacer y otros no pueden hacer. Pero eso no nos puede llevar a pecar. Eso no nos puede llegar a usar eso para hacer daño, para ser incorrecto, para ir en contra de la voluntad de Dios. Tenemos cosas que podemos hacer. Jesucristo tenía todo el poder del mundo, pero no para hacer lo incorrecto. No para darle complacencia a nadie. No para... El diablo sabe que tiene poder. Y el diablo entonces lo tienta para que el Señor Jesucristo use ese poder de manera indebida. De manera indebida. Si eres el hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está. Sus ángeles mandará cerca de ti. Él tiene poder para tirarse que no le pase nada. Que venga una legión de ángeles y lo proteja. O como quiera hacerlo. No atravesó una pared una vez. No caminó sobre el agua. No curó enfermos. Pero nunca se la dio. Como muchos por ahí, los médicos que se la... Que tiene un orgullo normal, llegaron a ser médicos, wow, qué labor hace. Pero entonces se cree que son Dios. No, hermano, lo que usted no sabe es que Dios cura a los médicos pobres. Porque al final es Dios que hace la obra, ¿verdad? Se dan cuenta que lo que no nos puede llevar es lo que tenemos. Porque la segunda tentación, el orgullo de la vida, tiene que tener, la primera tentación tiene que ver con lo que necesitamos, tiene que tener con lo que tenemos, lo que tenemos. Ya sea poder, ya sea riqueza, ya sea conocimiento, no nos puede llevar a nosotros a caer en pecado. Jesucristo tenía todo el poder del mundo, pero no para usarlo como quería Satanás. ¿Sabe que la gente tiene cosas y las usan y las ponen al servicio de Satanás? Al servicio de Satanás, lo que tenemos, lo poco que tenemos,
No tenemos ni remotamente lo que tenía el Señor Jesucristo en cuanto a poder y eso. Pero lo poco que tenemos lo ponemos al servicio de Satanás. A veces Dios nos da dinero y lo ponemos al servicio de Satanás. Lo gastamos en pornografía, lo gastamos en vicio, al servicio de Satanás. Pero porque yo tengo dinero, Sí lo tienes, ¿ok? Gloria a Dios y bien habido. Pero ponerlo al servicio de Satanás, eso es lo que Jesucristo no va a hacer y eso es lo que nos está enseñando. Él quería que nosotros viéramos que en la realidad de las tentaciones nosotros vamos a tener cosas que nos va a provocar Satanás. O sea que son parte del orgullo nuestro. Es normal tener un orgullo, pero tener las cosas y ponerlas al servicio de Satanás, cuidado con eso. Jesucristo nos está enseñando que no. La tercera tentación, a decir de Juan, tiene que ver con el deseo de los ojos. Lo que necesito, lo que tengo y el deseo de los ojos, lo que quiero. Hay cosas que no tenemos, hay cosas que no necesitamos, pero las queremos. ¿Para qué? No sé, las quiero. No sé, eso me hace feliz, yo las quiero. Y hacemos cualquier cosa por obtenerla, sin necesitarla. ¿Ok? Pero las quiero, las quiero. Ay, yo quiero un avión. ¿Para qué yo quiero un avión? ¿Para qué yo quiero un avión? Oh, pues si lo que puedo tener, yo lo compro y lo tengo, yo no lo tengo ahí y yo necesito. No, tú no necesitas, tú no lo tienes. Los deseos son querer tener todo lo que vemos, o porque lo tiene otro, o porque me va a hacer más feliz una cosa material. Y en esa tentación, dice ahí en los versículos del 8 al 10, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si mostrado nada daré. Lo tenía Satanás. Lo tenía Satanás. Porque ya Satanás está gobernando en el mundo como príncipe del mundo en este momento. Lo tiene, lo posee. La gente adora a Satanás porque no conocen a Jesucristo. ¿Ok? Eso está claro. Pero Jesucristo lo creó todo porque lo vea, no va a hacer nada por querer obtenerlo. ¿Verdad? Así pensamos y tenemos que pensar nosotros. Nosotros vemos las cosas y nos gusta y nos hará y decimos, eso es de mi Padre, eso lo hizo Dios. Si Dios quiere que yo lo tenga, Él me lo va a dar. Tan sencillo como eso. Dios mío, si tú crees que no va a ser para mi piedra de tropiezo, si tú crees que no va a ser para alejarme de ti, si tú crees que vas a poder ser útil en la obra del Señor para ayudar a otros, dámelo, dámelo. Así piensa el cristiano. Pero porque me lo ofrezca Satanás, yo lo voy a querer. Dice Jesucristo que Satanás nos va a ofrecer a nosotros maravilla. Una vez enseñando en la escuela, una escuela cristiana, estaba enseñando esta parte y se para un niño y me dice, pero eso que hizo Satanás, demostrarle a Jesús los reinos del mundo, eso no lo puedo hacer hoy. Digo, que no. ¿Tú estás seguro? Prende el televisor. Y si es un televisor de esos que pueden tener varias pantallas a la vez, te enseña el comercial del último carro, el comercial de la última casa, el comercial de la última mujer de la última operación, y te enseña los reinos del mundo en un minuto, todos al servicio de Satanás. Y tú te vuelves loco, y tú te vuelves loco. Hay gente que vive por los comerciales, ve una cosa en la televisión y va a la compra. Y después se dan cuenta que no se pilla para lo que decía. Y lo compran porque están en un comercial, y si están en un comercial debe ser bueno. Y lo compran y Satanás les enseña los reinos del mundo. A veces no lo necesitan, a veces, incluso a veces lo tienen, a veces lo pueden tener de otra manera, pero ellos quieren tenerlo porque lo están viendo con los ojos. Ese es el principio del mercado, meterle a la gente las cosas con los ojos y hacerle creer que están buenas. Los comerciales son algo, yo los disfruto, déjenme decir, yo los disfruto. Porque se gastan y hacen verdaderos maravillas con videos. Y a veces simpáticos. Pero miren, no hay unos videos más simpáticos últimamente que los videos que anuncian la cerveza. O patrióticos. O que apelan a la familia, pero al final es de la Budweiser o es de la Cool, de la cerveza tal. Y usan recursos que apelan a los ojos de la gente. La gente dice, ¡wow! ¡Qué bien hecho está ese comercial! Me gusta. Usan cosas bonitas para anunciar un producto que para ti, como cristiano, es pecado. Tan sencillo como eso. Es pecado. Sin embargo, entra por los ojos. De manera que nosotros tenemos estas tres fuentes fundamentales. Lo que necesito, lo que tengo y lo que quiero. ¿Ok? Y eso es parte de la realidad de las tentaciones. Ahora viene la tercera parte de la realidad de las tentaciones. El tentador. ¿Quién es el tentador? Bueno, en el primer versículo, en el segundo versículo, ya en el tercero se nos anuncia, dice,
y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El tentador es Satanás. Pero como le dije al principio, si nosotros no fuéramos propensos a pecar, Satanás nos tentaba. Ese no fue el caso de Jesucristo. Jesucristo no podía tentar, pero Satanás sí sabe que nosotros somos propensos a tentar. Es más, Satanás sabe más de lo que usted se imagina. Hay que tener en cuenta y conocer que hay un tentador, alguien que sabiendo lo que nosotros podemos hacer va a venir a provocarnos. ¿Ok? Es verdad que somos nosotros los responsables, es verdad que es nuestra condición humana caída y pecaminosa la que nos lleva a pecado, pero va a haber alguien que vive para intentarlo una y otra vez, para que usted caiga, para que usted no tenga esa relación con Dios, para que usted siga dejando de Dios. Y hay una persona dedicada a eso, Satanás. Satanás, ¿cómo es posible que Satanás viva para eso? Bueno, porque ese es su propósito, en guerra abierta con Dios para que nosotros caigamos. ¿Qué quiere Satanás y cómo nos conoce? Bueno, Satanás quiere que nosotros pequemos. La manera que pequemos es tentando. Así fue desde el principio. A veces viene y nos hace una pregunta. Recuerden en el Edén cuando le digo, Dios dijo eso, que no comieras de ese árbol que está en el medio del Edén, poniendo la duda en nuestro corazón. Hay mil maneras. El Satanás es lo increíble de creativo en cuanto a tentarnos a nosotros. Pero ¿saben de dónde vienen las tentaciones de Satanás? Satanás no es que le mande a todo el mundo la misma tentación. Satanás no es que tire perdigonazo a ver quién cae y quién no cae. No, no, no. Satanás lo conoce a usted. Satanás lo conoce a usted perfectamente. Satanás es un ángel con poderes, caído, creado por Dios, pero sin embargo decidió traicionar a Dios, ser igual a Dios, y entonces está caído y liderando un grupo grande de otros ángeles también caídos con él para hacer su fechoría. Satanás tiene el poder de saber su pasado, lo que usted le gustaba cuando estaba en el mundo, lo que más lo mueve a usted a pecar, lo que sabe que a usted le agrada, lo que más le va a hacer efecto cuando le entre por los ojos, lo que usted quiere cuando no lo necesita, lo que usted tiene pero quiere que usted lo use de manera incorrecta. Eso lo sabe Satanás y a todo el mundo lo va a tratar diferente. Hay cosas con las que a mí no me va a tentar. Él sabe que no voy a caer. Satanás conoce su pasado. Satanás sabe qué cosas lo hace usted débil y propenso a caer. Y eso es lo que va a usar. Satanás está constantemente velando. Nuestro adversario, como le dice la escritura, el diablo está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando a ver. Satanás conoce su pasado. Satanás sabe en estos momentos en que usted está débil, en que usted está pensando. Y él usa todas esas cosas para, basado en su condición pecaminosa, provocarlo, llevarlo ahí a ser tentado. Eres el que nos lleva a ser tentado porque nos conoce a nosotros. ¿Okay? Ese es el tentador. Ya tenemos el origen, la fuerza, y tenemos al tentador. ¿Qué más nos hace falta para darnos cuenta que la tentación es una realidad en nuestra vida? Va a suceder con todo el mundo. Pero repito, si usted no es cristiano, tentación no es malo. Tentación es la oportunidad de hacer lo que te agrada. Pecar. ¿Verdad? Como decía un hombre en el mundo que yo conocí, mejor que una cerveza son dos, mejor que dos son tres, mejor que una mujer son dos, mejor que dos mujeres son tres. Y así es la vida del que no teme de Dios. ¿Ok? Es así tan sencillo. No, no hay otra aplicación. Hay gente que decide estar en comunión y en relación con Dios. Hay gente que decide seguir. Yo tuve las dos partes. ¿Ok?